Muy buenas tardes a todos. Empezábamos esta segunda jornada del Foro Las Mujeres que opinan son peligrosas, esta mañana a las 10:30, haciendo un repaso por lo que creíamos algunas profesionales del periodismo que había cambiado o no desde el año pasado, desde que nos habíamos dado cita aquí, desde que vimos la fuerza de ese 8 de marzo y cerramos también esta jornada, en cierto modo, haciendo un poco de balance de lo que ha pasado en este último año, porque eso es lo que hace nuestra última invitada en el ensayo que debería ser lectura obligada, Monstruos y centauras, de Marta Sanz. Ella dice una frase que, por lo menos para mí y para todas las de mi entorno que lo han leído, ya se nos ha quedado como lema: nos estamos pensando. Y eso es lo que hace ella aquí. Y lo cierto es que a las que nos estamos pensando constantemente nos tranquiliza mucho saber que una mujer como Marta Sanz también se está todavía pensando. Y eso lo comprobamos durante la lectura de este libro, porque ella, que es doctora en filología, que es escritora, que lleva publicados muchísimos libros ya desde esa visión feminista, antes de que hablásemos tanto de feminismo, ella ya lo hacía, utiliza mucho tres palabras que yo he anotado a lo largo de todo el ensayo, que no sé si ella es consciente, pero temo, en primera persona, yo temo, o yo dudo, o yo me contradigo, lo repite muchísimo a lo largo del ensayo, y a quien vivimos en la permanente contradicción nos tranquiliza saber que Marta Sanz también lo está haciendo. Ella se sentó a pensarse después de tres acontecimientos que hemos vivido en el último año, que fueron el Me Too, las cartas de las intelectuales francesas, esa huelga feminista del 8 de marzo y también una sentencia, que es la sentencia de la manada, y ella reconoce lo que les estoy diciendo, que hay cosas que teme, que hay cosas que duda y que tiene también contradicciones, como podemos tener todas y todos los que están hoy aquí. Entonces, ella como feminista hace aquí una autocrítica, dice por momentos que se reconoce machista en comportamientos cotidianos y dice que estas páginas nacen del riesgo de no saber, del desconcierto que provoca la saturación informativa. Y tras esa huelga feminista del 8 de marzo, ella necesitó revisar su propio concepto del feminismo, confrontarlo con otros, y eso es lo que hace a lo largo de este libro, que después de lo que les estoy contando entenderán que es muy necesario. Es todo un lujo que Marta Sanz esté en Pontevedra. Un aplauso, por favor, para ella. Y también me parece importante, antes de empezar a charlar con Marta, para que entiendan el tono del ensayo, algo que ella dice. Una mujer le dijo que ella no podía ser feminista porque es simpática. Estas cosas también las cuenta Marta Sanz en el libro. Bienvenida a Pontevedra, Marta. Gracias por decirnos que sí y por estar hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias. Yo primero quiero agradecer a todo el mundo su presencia aquí esta tarde, sobre todo sabiendo que estamos en carnaval, que es una cosa que tira mucho, y quiero agradecerle muy, muy especialmente a Susana y a Diana su invitación, a María, que nos ha hecho todo muchísimo más fácil para venir, y estoy especialmente contenta porque, claro, yo viajo mucho, me muevo mucho, estoy haciendo lo que las escritoras ahora llamamos los bolos, parecemos todas artista, como ¿no? cantantes de rock, porque necesitamos ganarnos la vida haciendo bolos. Y yo no recordaba que a Susana la conocía, que efectivamente la conocí aquí en Cronopios presentando uno de mis libros posiblemente más feministas, que es Daniel Astor y la caja negra, con lo cual estoy encantada de reencontrarme con Susana y estoy encantada de estar aquí esta tarde con todas vosotras y con todos vosotros. También me felicito y nos felicito a todas por la iniciativa de las jornalistas galegas. Chicas, muy bien, enhorabuena, a ver cómo va. Esperemos que muy bien, ¿no? Y bueno, al hilo de lo que ha comentado Susana, yo quería compartir que cuando yo escribí Monstruas y centauras, yo lo hice desde el absoluto desconcierto. Yo creo que para determinados asuntos para los que tenemos que tener certezas para poder seguir caminando, que podemos avanzar a través de las preguntas, pero también a través de las tesis y de algunas certidumbres, pero yo es verdad que después de la huelga feminista del 8 de marzo y después de la manifestación en la que yo participé en Madrid con una amiga mía, con mi amiga Elvira, y después de lo que yo veía en la tele, el Me Too, la carta de las periodistas francesas, vamos, periodistas y artistas e intelectuales francesas en general y todo, yo me sentía un poco desconcertada. Yo había unos días que decía, pues voy con Catherine Deneuve,
y al día siguiente decía, ¿cómo voy a ir con Catherine Deneuve? Que va, es mucho más sensata Frances McDormand, ¿no? Y luego al día siguiente pensaba, ni Catherine Deneuve, ni Frances McDormand, Rosa Luxemburgo. Entonces tenía yo una ensalada mental bastante importante, entonces lo que decidí fue rentabilizar mi ensalada mental. Un poco, yo quería compartir con las personas un poco la idea de que nuestras incertidumbres no pueden paralizarnos desde el punto de vista político cuando hay hechos objetivos que son sangrantes. Y hay un hecho objetivo tan sangrante que vosotras habéis comentado, las diferencias salariales, pero también está el hecho objetivo sangrante de que la precariedad y la pobreza ataca especialmente al colectivo de la, vamos, a las mujeres, que corremos muchísimo más riesgo de exclusión social. El otro día una compañera mía, Sara Mesa, presentando en Madrid un librito que os recomiendo que se llama Silencio Administrativo, donde hablaba de un hecho real. Quisieron echarle una mano a una mendiga que estaba en la calle pidiendo para que pudiera solicitar una ayuda. Entonces, a partir de ahí, más allá de hablar del laberinto burocrático, pues reflexionó mucho sobre la porofobia y de dónde venía la porofobia y por qué las mujeres estamos mucho más precarizadas que los hombres, y descubrió cosas tan interesantes como que la mayoría de las personas pobres o en riesgo de exclusión y de pobreza son mujeres en hogares monoparentales, o sea, mujeres solas con un hijo o con varios. Estos somos las mujeres pobres en este país, básicamente. Después están los colectivos de inmigrantes y luego están personas de la tercera edad. Pero fundamentalmente son mujeres solas viviendo con hijos en la casa. Entonces, esto sucede. Y frente a esto, no hay incertidumbres que valgan. O sea, quiero decir, frente a esto, más allá de las reflexiones sobre el lenguaje, más allá de diferentes aproximaciones ideológicas, más allá de decir si soy más de Catherine Deneuve o de Frances McDormand o de Luisa Carnés, creo que hay circunstancias para las que hay que tomar medidas y medidas pues precisas y urgentes, porque además creo que esa minusvaloración del cuerpo de las mujeres en los trabajos, del cuerpo de las mujeres en el espacio público, después repercute en la falta de valor del cuerpo de las mujeres en el espacio privado. Y yo creo que el maltrato, la violencia de género, los feminicidios son de algún modo una cara de la moneda indisoluble de esos problemas económicos que a veces hay determinados políticos que se toman con excesiva frivolidad. Bueno, sobre eso reflexiona en el libro. Lo cierto es que eso de relacionar lo social y lo económico con lo doméstico y con lo íntimo está muy presente en toda tu literatura y también en tus artículos de opinión en El País. Y algo sobre lo que reflexionas en el libro y que a mí me hizo pensar, que ahora lo enuncio y es una obviedad, pero la verdad es que nunca lo había pensado. Aquí que hablamos tanto de la importancia que tiene la opinión, cómo de peligrosas son las mujeres que opinan, porque la opinión es un ejercicio de poder y sin duda el poder es lo que está más masculinizado, ¿no? Entonces, cuando una mujer osa opinar es cuando es peligrosa. Aquí dices que confundimos el conocimiento con la opinión. Nunca lo había pensado y es cierto, tal vez le damos demasiado valor a la opinión y no tiene demasiado conocimiento debajo. Vamos a ver, yo empecé a reflexionar mucho sobre estos asuntos cuando a las mujeres feministas se nos acusa sistemáticamente de puritanas y se nos dice que celebramos ordalías y que estamos haciendo con los hombres o con determinados sectores de la sociedad lo mismo que hicieron con nosotras cuando nos acusaron de brujas, ¿no? Entonces, yo como mujer y como mujer feminista reflexiono con un talante racional, que no razonable, que es algo que también subrayo en Monstruos y Centauras. Yo no quiero ser razonable porque no me quiero ahormar a ningún discurso patriarcal o económicamente perverso con el que no me quiero sentir identificada, pero reivindico la necesidad de ser racionales. Reivindico la necesidad de argumentar
todas y cada una de las afirmaciones que nosotros aportemos en el espacio público. No me vale el calentón, no me vale la visceralidad, porque eso al final lo que termina siendo es contraproducente. Eso al final termina no siendo eficaz. Eso al final termina siendo, pues eso, una piedra que nos da a nosotras mismas en el ojo. Y creo que todo esto tiene que ver con pues las nuevas formas de comunicación y básicamente con el mal uso de las redes. Yo creo que las redes democratizan las posibilidades de que muchas personas que nunca han tenido la palabra puedan opinar y expresar sus ideas y sus indignaciones en el espacio público, pero al mismo tiempo también creo que opinar en un número limitado de caracteres y colocar todos los discursos en la misma línea horizontal, lo que termina convirtiéndose no es en un ejercicio de democracia, sino en un ejercicio de demagogia. Y hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Si a mí me sale un lunar malsano en la muñeca, no lo quieran las diosas ni los dioses, yo me voy a un dermatólogo. No espero que por internet nadie me esté dando sus opiniones. Y creo que hay veces que buscamos en el ámbito de las redes panaceas o ¿cómo te diría yo?, afirmaciones verdaderas que no lo son y que llevadas al ámbito de las luchas feministas y de los nuevos lenguajes del feminismo se vuelven contra nosotras y es una lástima. Por eso la opinión no siempre es conocimiento. Dices que te preocupan, lo estás comentando, las inmolaciones en plaza pública porque no tienen raíz en el pensamiento feminista, sino en esto de la víscera que tú dices, ¿no? Tú no estás en Twitter. No sé si alguna vez has estado y has tenido que salir o es decisión no estar. Vamos a ver, yo no estoy en Twitter. Esto ya es una cosa muy íntima. Hay cierta desconfianza. Yo tengo cierta desconfianza hacia Twitter que me hace sentir una señora muy mayor. Yo ya debo ser una señora muy mayor y muy desconfiada. Pero me preocupan mucho los discursos que se enuncian para crear adeptas y adeptos. Ya sea a través de la conformidad, el halago o el insulto. Me preocupan mucho ese tipo de discursos, me preocupan mucho los likes. Y luego, más allá de eso, que puede ser un asunto ideológico que podría superar si me meto 3 o 4 veces en las redes y me doy cuenta de que las cosas no son tan apocalípticas como yo las estoy pensando, más allá de todo eso, yo es que tengo una enfermedad en el sentido metafórico y es que soy una mujer muy compulsiva. Entonces, sé que si yo me metiera en las redes, pecaría de todo esto que os estoy diciendo, pero muchísimo más de lo que ahora mismo estoy exponiendo, que estaría todo el día con el dedo allí, no sé, profiriendo insultos, venablos y mandoblazos a quien pudiera. Me convertiría en la perreberta. Entonces, pues no, yo tengo otras cosas que hacer y creo que soy más útil en mi casa, leyendo libros que me interesan, subrayándolos con mucho cuidadito, dando una charla, yéndome a una biblioteca, teniendo un encuentro en un club de lectura. Yo cada vez soy más partidaria de los vínculos fuertes. Yo creo que los vínculos fuertes son los que necesitamos para el compromiso tanto político como el compromiso amoroso. Soy una clásica. Vamos, no me las voy a dar de moderna ahora, ¿no? Vamos a por algunas de esas dudas y de esos temores que expones en el libro. Por ejemplo, hablas de una versión maquillada del feminismo, ¿no? Una noticia, ustedes también piénsenlo, porque ella hace pensar mucho, nos estamos pensando, ¿no? Una noticia protagonizada por Susana Griso o por Meryl Streep va a ser sin duda más atractiva que el relato de una Kelly, ¿no? ¿Desacreditamos esa noticia o lo sirve también para la causa? Vamos a ver, esa es una de las mayores contradicciones que planean a lo largo de Monstruas y Centauras y que es muy pertinente además en un foro como este. Ahora voy a ella, pero primero me gustaría decir que tú has iniciado la presentación diciendo algo que a mí me ha gustado mucho, que me ha tocado mucho, y es que Monstruos y Centauras está llena de 3 verbos que son temo, dudo, me contradigo. Para mí escribir este libro ha sido un ejercicio espeleológico para reconocer dentro de mí misma todas esas capas y todos esos residuos que a todos los individuos en esta sociedad
tanto a los hombres como a las mujeres, nos deja una formación heteropatriarcal. Yo en todas las novelas que he escrito hasta el momento y en todos los poemarios lo que he intentado hacer es una reflexión para poner un poco de manifiesto cómo esa educación machista y heteropatriarcal está adherida completamente a mis vellosidades intestinales y a mi occipucio, y me cuesta mucho trabajo a veces desprenderme de esto que se llama ahora los micromachismos. Por eso me hace mucha gracia cuando hay paladines del pensamiento que a las que decimos que intentamos ser feministas nos llaman feminazis y a ellos no se les caen otras palabras de la boca. Esto me preocupa mucho. Entonces, dentro de esas contradicciones, cada contradicción que yo reconozco para mí es una herida. Para mí es un dolor, o sea, a mí me han educado sin que yo me diera cuenta para que yo fuera una musa y para que yo fuera una mujer fatal y para que yo fuera una tía atractiva y para que yo fuera una madre y para que yo de alguna manera me desarrollara en el ámbito social a través de asuntos que tenían que ver con mi cuerpo. Y en la medida en la que yo no lo logro, pues yo me siento frustrada. Y yo me siento fracasada. Y creo que esto nos pasa a muchísimas mujeres. No respondemos a un ideal que nos hace infelices y que nos produce, pues eso, esguinces internos y contracturas. Por eso yo me paso la vida diciendo que tenemos que pensar muy seriamente de dónde provienen nuestros deseos, porque a veces las cosas que deseamos y que están dentro de nosotras nos hacen, nos amargan la vida y nos hacen espantosamente infelices, pero no dejan de formar parte de nosotras, ¿eh? Y a veces es muy, muy difícil renunciar a ellas. Dentro de estas dudas y de estas contracturas tan terribles, pues a mí había una que ya me venía rondando por la cabeza cuando escribí Farándula. Yo cuando escribí Farándula, que era una novela que hablaba de la crisis económica, de la precariedad y de la crisis económica y de la precariedad especialmente centrada en el mundo del teatro y en el mundo de las actrices, pues yo en esa novela reflexionaba hasta qué punto cuando Angelina Jolie se va a Somalia con unas sandalias de dedo a quitarles las moscas de la boca a los niños, eso es un gesto publicitario, eso es un gesto banal, eso es un gesto que le ayuda a crear empatías entre un determinado tipo de público y que posiblemente le da más dinero para hacer su próxima película. Pensaba eso, pero al mismo tiempo, y a la vez que pensaba eso, pensaba claro que la política, las acciones políticas no se pueden confundir con la beneficencia. Porque las beneficencias y las caridades yo creo que son la ruedecilla que se engrasa desde el propio sistema para que todo siga funcionando poniendo pequeñas tiritas, ¿no? Entonces, por una parte pensaba eso, pero por otra parte también pensaba, ostras, pero ha ido. Y ostras, a lo mejor si yo fuera Angelina Jolie me quedaría en mi loft de New York y no movería un dedo. A lo mejor lo ha hecho con finalidades espurias, pero ha ido y ha visibilizado un problema que de otra manera quizá no se vería, ¿no? Entonces, esa misma contradicción que yo tengo a la hora de valorar políticamente lo que hace Angelina Jolie cuando va a Somalia es la que tengo cuando veo practicar cierto tipo de periodismo a Ana Rosa Quintana o a Susana Griso o otras señoras muy espectaculares de la pantalla estadounidense. Yo creo que no comparto, o sea, no tenemos el mismo lenguaje feminista, ideológicamente probablemente no nos encontramos en el mismo lugar, pero al final creo que su trabajo sí que ayuda a visibilizar problemas que nos conciernen a todas. Y desde luego yo la decisión que he tomado ya a mis 51 años, aunque en Wikipedia ponga 52, es muy noble. ¿Cómo nos tratan en Wikipedia las personas nacidas en los meses de noviembre y diciembre? Siempre nos adelantan un año, ¿no? Bueno, pues yo he tomado la decisión, esto a mis 51 años para 52, que lo que ya no tengo ganas de hacer bajo ningún concepto es intentar meter el dedo en el ojo a las mujeres, sea por lo que sea.
No, o sea, voy a intentar, en lo que se refiere a nosotras, ver la botella siempre medio llena y remar hacia adelante. Y remar hacia adelante pese a todas las diferencias, ¿eh? Porque, insisto, yo esa visión que tengo del heteropatriarcado vinculada al capitalismo, y esa visión que tengo de que hay mujeres machistas que con sus prácticas en el mundo en el que vivimos y con su ejercicio desde el poder están perpetuando desigualdades que yo no comparto, esa visión no tiene nada que ver con la de Ana Rosa Quintana. Pero por otra parte, bueno, pues le agradezco que el año pasado apoyara la huelga. No le agradezco que este año no la apoye. Esto ya no me gusta tanto, pero bueno, en fin. Es que juntas, hasta el fin. Estas dudas. Y sobre todo, perdón, juntas hasta el fin, porque fijaos lo que está pasando ahora con la ultraderecha. O sea, fijaos cómo la ideología de género, que así la llaman, y la memoria se están convirtiendo en las dos bestias negras de la ultraderecha, con lo que yo lamentablemente no tengo una bola de cristal, pero vaticino que de aquí a poco tiempo las mujeres feministas, memoriosas y medio rojas vamos a estar en el punto de mira de todos los objetivos más brutales de este país. Y creo que tenemos que estar todas muy preparadas, muy juntas y practicar esto que se llama la sororidad. Todas estas dudas están relacionadas con todos los temores también que expones. Por ejemplo, cuando hablas de un posible periodo de esplendor del feminismo, temes que lo que sucede se nos eche encima, ¿no? Es la expresión que tú utilizas, temes que el cuento de la criada se haga todavía más aterrador. Yo supongo que será porque leí eso en Monstruos y Centauras y tengo eso en mi cabeza, que hace unas semanas cuando leía un artículo en El País que tú firmabas que se titulaba Retórica, tú hablabas de conocimiento, pero yo leía feminismo. Y decías una frase literal atribuida a Echarri, el presidente de una empresa de capital de riesgo, decía que si el conocimiento no se convierte en dinero, no habrá dinero que financie el conocimiento. Y yo, insisto, leía feminismo. Entonces, no sé si es otro de los temores, que si el feminismo se convierte en dinero, estará financiado por ese dinero y al servicio de alguien. No sé si uno de tus temores es ese esplendor y esa mercantilización también del feminismo. Hombre, yo uno de mis temores es esa espectacularización que termina convirtiendo al Che Guevara en el logo de una camiseta. Y creo que eso mismo pues puede pasar con la primavera feminista. Y creo que para eso hay que reflexionar sobre el significado del feminismo y que nos tenemos que dar cuenta que, pese a lo que diga el Papa Francisco, el feminismo no es un machismo con faldas. Y que, pese a lo que diga aquella señora de Palencia que me acusó de no ser feminista porque era simpática, y pese a lo que se oiga permanentemente en todas partes de que el feminismo es lo contrario del machismo, nosotras tenemos que intentar pues explicarle a la gente y divulgar de alguna manera que el feminismo es una ideología correctora que lo que quiere hacer es luchar por una igualdad real para evitar la barbarie del machismo, y que el machismo es una enfermedad cultural ligada a prácticas capitalistas extremas. Entonces, si nosotros entendemos el feminismo como una palanca de transformación sistémica global, si nosotros entendemos, y nosotras, perdón, que la lucha feminista, además de pues achicar esa brecha de desigualdad enorme que existe entre los hombres y las mujeres, sirve para achicar la brecha de desigualdad entre los ricos y los pobres, sirve para achicar la brecha de desigualdad entre los enfermos y los sanos, sirve para achicar la brecha de desigualdad entre los negros y los blancos y sirve para resignificar todas las palabras, empezando por la palabra poder, eso desde luego evitará que los eslóganes feministas puedan acabar convertidos solamente en la calcomanía de una camiseta. Pero claro, para eso hay que tener una visión, como diría yo, de la ideología feminista desde un punto de vista global y sistémico. Cuando la ultraderecha habla de la ideología de género y de la ideología feminista, a mí me hace mucha gracia, porque claro, ellos lo dicen como un insulto.
Y yo, la verdad es que por eso no me siento insultada. A mí lo que me parece insultante es vivir en un mundo donde la palabra ideología se ha convertido en un arma arrojadiza. Yo naturalmente que tengo una ideología. Tengo una ideología que tiene que ver con el feminismo y que tiene que ver con la valoración de las luchas por la igualdad y muchas otras cosas. Lo que me parece terriblemente perverso es esa gente que va por la vida diciendo que no tiene ideología. Esos son los que en un momento determinado practican una deshonestidad arcangélica y mienten, y manipulan, y engañan. O sea, que cada vez que nos digan que tenemos ideología feminista, chicas, chicos, felicitémonos. Pensamos, tenemos cabeza, somos seres pensantes y desde luego lo que no podemos hacer es movernos en el mundo de esas ideologías invisibles que son luego las ideologías hegemónicas, que son las que permeabilizan un lenguaje que desde luego no es aséptico. Hay una segunda parte del ensayo muy centrada en hablar de cómo la cultura proyecta en sus interpretaciones las cosas que suceden, también muy centrada en reflexionar sobre el lenguaje, y haces toda una reivindicación del lenguaje como un arma política, ¿no? Confiesas que no entiendes ni el escándalo ni la ortodoxia de algunos por vulnerar el lenguaje, y tú eres filóloga. Ay, sí, yo soy filóloga. Hay veces que me da una pereza ser filóloga, tengo que decir. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Es que el otro día me encontré por la calle con Darío Villanueva. Uh-huh. Y me dijo, qué bien. Y yo pensé, uy, qué bien. Bueno, en fin. A mí me preocupa evidentemente mucho el problema del lenguaje como filóloga y sobre todo como mujer que escribe. A mí las palabras me parecen fascinantes por lo que tienen de maravilloso y por lo que tienen de perverso, por las dos cosas a la vez. Y siempre cito el mismo fragmento de Alicia a través del espejo, que es el fragmento del huevo Humpty Dumpty, donde ese huevo Humpty Dumpty que celebra sus no cumpleaños en lugar de sus cumpleaños, le dice, lo cual es muy sensato, le dice a Alicia que es una niña muy tonta porque no sabe lo que significa la palabra impenetrabilidad. Y entonces Humpty le dice a Alicia, dice, eres una niña muy tonta, tontísima, porque no importa lo que las palabras signifiquen, lo importante es saber quién es el que manda, eso es todo. Entonces, si partimos de la base de que el lenguaje es permeable a las ideologías del poder, si partimos de la base de que el lenguaje es permeable al que manda, Y nosotros reflexionamos cómo a lo largo de la historia pues el concepto de libertad va mutando, el concepto de machismo va mutando, el concepto de justicia va mutando, van mutando los conceptos abstractos a lo largo de la historia dependiendo de quiénes ganen las guerras, de quiénes las pierdas, de cuál sea la ideología dominante en cada momento. Si somos conscientes de eso, ¿por qué no intentar que al mismo tiempo el lenguaje también sea permeable a pequeños juegos donde el lenguaje se convierta en una herramienta performativa que nos sirva para visibilizar espacios de la realidad que nos parecen injustos? O sea, el lenguaje no es inocente. Cuando la gente dice, al pobrecito lenguaje dejadle en paz, que no tiene la culpa, ¿no? El lenguaje no tendrá la culpa, pero la tendremos todas y todos juntos de lo que pasa con el lenguaje. A mí me hace mucha gracia eso, cómo salen lexicógrafos y lexicógrafas desde detrás de las piedras cuando Irene Montero dice portavoza. Bueno, Irene Montero que diga lo que le da la gana, si ya Irene Montero ya sabe que es gramaticalmente incorrecto y ya sabe que además voz es femenino, pero dice portavoza. ¿Y por qué lo dice? Pues para manipular, para instrumentalizar políticamente el lenguaje y ejercer un contrapeso juguetón a todas las desigualdades que se dan en todos los ámbitos de la realidad. Entonces, yo verdaderamente no veo el problema. O sea, es más, yo animo mucho a la gente a que diga monstruas, centauras, portavoza y lo que le dé la gana. Y mientras él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso. El lenguaje está para jugar y para comunicarnos y ojalá también que para transformar la realidad. Dicho lo cual,
Dicho lo cual, que esto es la parte filóloga subversiva, tampoco me gustaría que por un asunto nominalista, metafórico y filológico nos olvidáramos de lo que hemos dicho al principio, nos olvidáramos de lo que es importantísimo, que es la brecha salarial, que es el maltrato, que son los feminicidios. Es verdad que lo uno va ligado a lo otro, lo cultural va ligado a lo económico, el lenguaje va ligado a esas desigualdades y a esos malestares de las mujeres en el espacio público y a esa doble explotación que nos hace estar permanentemente cansadas. Pero es que lamentablemente luego en los medios de comunicación hay veces que la gracia, la broma, el insulto o el espacio se queda en el lenguaje inclusivo. Y eso es algo sobre lo que tenemos que pensar. Eso es algo sobre lo que tenemos que pensar mucho. Voy a ser muy rápida porque yo llevo todo el día enseñándole el reloj a las ponentes y ya me estoy pasando de hora, pero hay dos temas sí que quería comentar contigo, porque esta mañana mi compañera Diana López, en la inauguración que hacíamos aquí, se autoflagelaba un poco a ambas desde la organización, porque seguramente... Diana, no te flageles nunca. Porque seguramente hay muchos temas que dejamos fuera de cómo programamos, ¿no? Además, a la hora de crear este foro, que seguramente nos quedan fuera y que seguramente hay muchas mujeres, claro, que sienten que sus causas o sus problemas no están representadas porque nosotras, en cierto modo, somos privilegiadas, ¿no? Pero es que hay algo que tú dices aquí, que cuando Diana lo comentó por la mañana, es al revés y también lo quiero comentar contigo, porque tú dices, no voy a permitir que utilicen mi supuesta situación de privilegio para mitigar mi derecho a la queja. Imagino que te ha pasado, claro. Todo el rato, quiero decir. Pero eso es una estrategia también de la gente más reaccionaria y de la gente más de ultraderecha y de la gente más resentida sin causa. O sea, yo no soy una mujer especialmente millonaria. Es más, ni especialmente millonaria ni millonaria de ninguna manera. O sea, tengo un piso, sí, tengo un piso, ahora como hay que decir, tengo un piso en propiedad. Tengo un piso en propiedad y la hipoteca pagada. Y eso en el mundo en el que vivimos es ser una privilegiada. Además, soy una mujer que ocupa un espacio de centralidad en el campo literario. Esto me da un poco de miedo decirlo, pero en este momento es así. Y por eso también soy una privilegiada. Pero que yo sea una privilegiada, con perdón, no significa que sea gilipollas. Y que me tenga que callar la boca frente a todas las cosas que yo veo que funcionan mal. O sea... Estamos, el silbido me ha encantado. Estamos en un mundo en el que parece, en el que siempre a la mínima tenemos que estar calladitas, tenemos que estar calladitas, más vale que no hables porque a ti bastante bien que te va, ¿no? Entonces, yo en la última novela que escribí, que era Clavícula, yo reivindicaba básicamente el derecho de las mujeres a la queja. Clavícula era un poco una poética de la fragilidad que habla de que las mujeres tenemos derecho a quejarnos incluso cuando nos sentimos privilegiadas, porque si algo te duele será por algo. Y tienes que reflexionar por qué te duele y tienes que ponerlo en común con tu comunidad, valga la redundancia. Y os voy a poner un ejemplo gracioso que me pasó hace poco en la Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo. En la Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo, yo había sido invitada a participar en un club de lectura donde todo mujeres, por cierto, en los clubes de lectura básicamente lo que hay son mujeres y algún exótico hombre al que hay que aplaudir, porque verdaderamente, oye, a mí me parece estupendo que vayan, pero son muy pocos. Entonces, el 50% del club de lectura de la Puebla de Almoradiel estaban francamente a favor de Clavícula. Y el 50% del club de la Puebla de Almoradiel estaban francamente en contra. Y entonces yo, claro, les pregunté por qué. Digo, ¿y por qué? Digo, ¿por qué estáis en contra? Y tal, dice, pues dice, mira, te lo vamos a decir. Dice, porque tú lo que eres es una pija. Y digo, ¿y por qué yo soy una pija? Dice, porque tú te quejas por todo.
Hija, eso que te pasa a ti, menuda tontería, es una estupidez, tú eres una pija y tú tendrías que verdaderamente apechugar con lo que nosotras apechugamos. Y yo ahí les dije, ahí os he pillado. Digo, vosotras tenéis que entender, digo, que en esta novela, en este libro o en este lo que sea, mi queja autobiográfica es una metáfora para expresar el derecho que tenéis vosotras a quejaros. Que tenéis vosotras a quejaros porque además parece que el dolor de las mujeres y el esfuerzo de las mujeres también está reducido a una de esas dicotomías perversas. O tenemos a la princesa guisante, que reconoce el hada debajo de los 7 colchones, o tenemos a la superheroína que puede con todo, con sus propias fiebres, cría a los hijos, tiene 14 trabajos y deja los cristales escamondados. Entonces, ni lo uno... ni lo otro, ¿no? Entonces, naturalmente que tenemos que reivindicar el derecho a la queja y naturalmente que tenemos que reivindicar nuestra obligación de ser solidarias, estemos donde estemos, ¿eh? Y dejarnos ya de tonterías, de esas perversas predicaciones con el ejemplo con las que nos quieren hacer comulgar y que para lo único que sirven es eso, es para neutralizar tus capacidades y tu acción y tu posibilidad de reivindicación política. Yo, desde luego, por el hecho de tener un piso en propiedad, no voy a dejar de denunciar ni la aporofobia, ni el machismo, ni el fascismo imperante y rampante, ni el discurso del odio en el que estamos últimamente rodeados y rodeadas. Y la última, lo prometo, para que pregunten ustedes, pero es que hay una página en la que relatas una situación que a ti te pasa y te ha pasado como escritora, que también lo relatan mucho las mujeres que escriben opinión, y es esa sobreexposición a estar cuestionadas a la que ellas se someten y cómo ven cuestionadas sus capacidades para opinar de según qué cosas. Y a mí me ha sorprendido saber que a ti también, tú también te has tenido que enfrentar a prejuicios respecto a tus capacidades como escritora y a través de los hombres, que por encima son los que llevan tantos años usurpando nuestras voces y hablando por nosotras, ¿no? Y recreando nuestros mundos, nuestros dolores, nuestras mentes y nuestros amores. Y a ti un famoso escritor te dijo, si quieres decir quién fue el famoso escritor, que las mujeres no tienen estilo. Y puso en tela, no sé si es el mismo o otro caso, puso en tela de juicio tus capacidades como escritora porque le resultaba inverosímil la mirada de un niño que tú recreabas en un libro muy concreto. Bueno, vamos a ver, lo de que las mujeres no tenemos estilo no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a una escritora que había ganado un premio, concretamente un premio Planeta, lo dijo un miembro del jurado, y no voy a decir quién era el miembro del jurado porque murió, ¿eh? Pero presentó el libro y dijo, bueno, es que claro, las mujeres no tenéis estilo porque no os lo han enseñado en el colegio. Oye, a lo mejor en eso tenía razón, ¿eh? A lo mejor en el colegio no nos han enseñado cosas que sí que nos tendrían que haber enseñado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo como mujer y como mujer que escribe y como mujer que proyecta su voz en el espacio público, y esto es otra confesión, me di cuenta muy tarde, y lo reconozco y lo reconozco con golpes en el pecho, ¿eh? Me di cuenta muy tarde de que pese a que pensemos que la cultura puede ser un espacio, pues ¿cómo os diría yo?, más justo, más sensible, más inteligente, la cultura no está exenta de las mismas lacras que el resto de la sociedad. Entonces yo durante muchos años pensé que sí que estaba viviendo en una pequeña sociedad letrada e igualitaria, hasta que con la práctica diaria, con la publicación de los libros, con las críticas, con el trato con las editoras y con los editores, me di cuenta de que no era así, de que no estaba en una situación de igualdad. Y eso se manifiesta en una doble trampa muy perversa, ¿no? Por ejemplo, hay veces que cuando alguien quiere insultarme porque escribo un artículo feminista, me dicen, uy, esta, con lo mal que escribe. O sea, te atacan en lo que más te puede doler, que es tu trabajo, tu oficio, donde tú pones tu esfuerzo. Atacan tu forma para desarticular el contenido que no les interesa. Y luego, a la inversa, hay otro procedimiento que es maravilloso, que este sí que me ha pasado muchas veces, que es que cuando ganas un premio, inmediatamente te llaman fea. La fea esa que quedó finalista del Nadal. Esto, y además yo soy monísima. O sea, que se lo digan a otras, es horrible, ¿no? La fea.
la fea que quedó finalista del Nadal. Y luego hay cosas incluso más sucias. Hay gente que cuando tú ya empiezas a tener, pues eso, un poquito de repercusión, no digo que yo muchísima, pero un poquito de repercusión, empiezas a tener, a llegar a un espacio de recepción un poquito más amplio, enseguida se inocula la sospecha de qué hombre te habrá protegido o a qué hombre habrás beneficiado con tus favores sexuales. Siempre planea eso, o sea, eres fea, porque eres fea, evidentemente, pero a la vez, yo qué sé, ¿eh? Sabes rentabilizar tu capital erótico para conseguir tus propósitos, ¿no? Entonces, hay una visión de las mujeres que es una cosa absolutamente alucinante y que tiene que ver eso con una visión ponzoñosa de nuestro cuerpo y de nuestro erotismo y de nuestra falta de capacidad de abstracción. Y eso sigue funcionando. O sea, eso en el imaginario colectivo sigue funcionando. Y sigue funcionando tanto para demonizar a las mujeres que eligen no ser madres, como para decir que Angela Merkel lleva chaquetas feas en una cumbre europea, hasta para lo que queráis. Entonces, esto forma parte de nuestra vida cotidiana y creo que llamarle a esto micromachismos es un eufemismo. Creo que esto es otra de las cosas que nos tenemos que plantear. De micromachismos, nada, machismo. Esto es machismo. Esa es una de las lecciones que salen de este año. Eres como la tercera de las mujeres que reflexionan sobre la tontería de llamarle micro al machismo o al racismo. No hay microracismos, no sé si es un racista pequeñito ni un machista pequeñito. O lo eres o no lo eres. Bueno, podríamos hablar de mil temas más con Marta. Muchas es muy interesante, gracias, también lo que ella comenta sobre las sociedades auténticamente democráticas son las que enseñan a leer, no las que prohíben, pero tienen que leer Monstruas y Centauras. ¿Puedo pedir, antes de abrirle el turno de palabra al público, que leas un pequeño fragmento, ¿sí?, que a mi juicio es el que resume todo lo que tú quieres expresar en este libro? Pues si lo has encontrado, sí. Fenomenal. Sí, este en concreto. Este. Es muy bueno que a una la lean, porque cuando a una la leen se entiende. ¿Eh? No quiero mostrar mi rojo corazón en la mano, ni que me pueda la víscera o que la rabia me nuble los ojos y me quite la razón que tengo entre mis incertidumbres y mis vindicaciones. Quiero evolucionar y seguir siendo incisiva sin sacrificar en plaza pública al cerdo de San Martín. Y por cierto, ya basta de licencias poéticas. Todo el mundo sabe que soy una monada. Es verdad, es lo fundamental del libro. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora Marta Sanz es toda suya, esta monada es toda suya. Hola. Hola, buenas tardes. Oyéndote me has parecido racional, pero yo creo que totalmente razonable. Y me gustaría saber tu opinión, porque veo que eres una persona, una mujer que ha pensado mucho sobre ello, esta cuarta ola feminista, ¿hacia dónde va? ¿Tú eres de las optimistas o de las pesimistas? Con todas tus incertidumbres. Vamos a ver, mira, yo tengo, esto me pasa cuando escribo también mucho, yo creo que tenemos la obligación de ser pesimistas para no detenernos. Yo en este sentido soy absolutamente gramsciana. Yo creo que hay que ser muy pesimistas en el pensamiento para que el pesimismo de nuestros diagnósticos, para que el pesimismo de nuestras reflexiones se traduzca en el optimismo de la voluntad. En los libros que escribimos, en las asociaciones en las que participamos, en los nuevos grupos que creamos para que las cosas cambien. Entonces, creo que además este pesimismo tiene su fundamento en estos tristes días que estamos viviendo todo el mundo, con este resurgimiento de la ultraderecha, que a mí me parece muy preocupante, muy, 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 muy preocupante. Entonces, insisto, pesimismo en el pensamiento, optimismo en la voluntad y, sobre todo, no creernos estos cantos de sirena del pensamiento positivo que utilizan la resiliencia, o sea, que trasladan la resiliencia en el ámbito psicológico, que está muy bien,
la capacidad de recuperación de las personas cuando han sufrido un trauma en su vida afectiva y cotidiana al ámbito de lo político. Eso ya no se llama resiliencia, eso se llama de otra manera. Eso se llama acomodación, eso se llama falta de sentido crítico. Entonces, pesimismo, pero con optimismo. Yo por eso escribo, porque soy una pesimista incurable que digo, pues ahora escribo otro libro. Bueno, Marta, primero enhorabuena por tu libro, porque creo que ha sido un libro que nos, a pesar de tu... ¿Dónde estás? Que no te aquí, veo. Aquí, aquí. Ah, Diana, hola, Diana. De tu supuesto pesimismo, ha sido un libro que nos iluminó a muchas mujeres el año pasado, que yo creo que es súper necesario. Y además que me siento muy identificada en esos tres verbos de los que tú has hablado. No temo, dudo y me contradigo, porque a veces parece que también tenemos que tener la verdad absoluta sobre todos los temas y dudamos obviamente mucho. Hiciste alusión, creo que te preguntó Susana, por el tema de la amabilidad y yo creo que eres muy amable y que además escribes de una forma muy amable. A mí, por ejemplo, me cuesta, seguramente me equivoco, pero utilizo un lenguaje mucho más belicista y también en mi vida personal me acabo cabreando y dejo de tener amigos directamente. O sea, no me importa, ¿no? Pero, y seguramente amantes, o sea, no... Eso no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que a veces requiere de un ejercicio de contención y tú que estás en unos círculos académicos, culturales. Voy a leer, si me permitís, muy brevemente. Estoy segura que conoces el libro, que ya lo mencioné también, no sé si hoy o ayer, el libro de Siri Hasbet, Las mujeres que miran a los hombres que miran a las mujeres, que viene una reflexión un poco a colación de esto, ¿no? Ella dice, a fin de ser aceptadas, las mujeres deben compensar su ambición y su fuerza con amabilidad. Los hombres no tienen la necesidad de ser ni la mitad de amables. No creo que las mujeres sean más amables por naturaleza que los hombres. Y sigo. Pero aunque las mujeres sean abiertas y directas, no siempre se las ve y se las escucha. Durante un debate que siguió una ponencia en un acto académico al que asistí, observé que una mujer comenzaba su intervención haciendo una pregunta. Apenas habían salido de su boca unas pocas palabras cuando un hombre la interrumpió y se puso a hablar largo y tendido. Después de eso, ella volvió a esgrimir su argumento, pero otro hombre la cortó en mitad de la frase. Al final fueron cuatro los hombres que se abalanzaron sobre sus observaciones antes de que ella pudiera intervenir y decir lo que pensaba. La frustración de la mujer había ido en aumento, de modo que cuando por fin tomó la palabra, hizo una valoración contundente y agresiva de la ponencia. Al terminar la reunión, salí de la sala con un colega que se refirió a esa mujer en estos términos: es realmente perversa. Creo que esto nos ha pasado un poco, hasta qué punto, ¿no? Tú que hablamos de la amabilidad, hasta qué punto en ciertos círculos que además se definen como amables, ¿no? O como de una cierta educación se presuponen, ¿no? Porque las personas a las que allí acuden tienen una cierta educación y un nivel cultural, son círculos culturalmente elitistas. Este tipo de comportamientos han de ser tolerados, ¿no? Acabáis de contar lo del premio Nadal, creo, lo del premio Planeta, ¿no? No sé si tienes alguna anécdota o cómo gestionas tú esta amabilidad, que yo creo realmente ya por tu tono de voz, que es francamente amable, y tu libro, aunque sí que denuncias cosas, también al final acabas con una sonrisa casi. ¿Hasta qué punto toleras, bueno, este tipo de comportamientos o crees que deben ser tolerables? Vamos a ver, es muy difícil de gestionar porque además depende mucho de las situaciones. Yo soy amable porque soy amable. O sea, quiero decir, porque yo soy así. Soy así, me han educado así. No soy una... Hay algo cultural, evidentemente, pero no soy una mujer que vaya buscando la confrontación, lo cual no significa que no me cabree, lo cual no significa que no tenga sentido crítico. Pero intento afrontar las discusiones o las diferencias de opinión de una manera lo más templada posible, pero diciendo siempre lo que quiero decir. Diciendo siempre lo que quiero decir. Y me pueden quitar la palabra 5 veces, y 10 veces, y 15 veces, y yo voy a decir lo que quiero decir. Al final lo voy a acabar diciendo. Esa es mi estrategia personal. Y si no me cabreo, mejor. Mejor, o sea, si yo noto que la boca no se me pone seca y que se me van subiendo los demonios por dentro, que también los tengo, mejor. Porque tengo la sensación de que así soy muchísimo más eficaz.
es lo que comentaba al principio. Por otra parte, tienes tu razón de que hay un estereotipo que siempre nos vincula a las mujeres con la amabilidad, con el comedimiento, con el no sacar los pies del tiesto, con el no hablar más de la cuenta, con que todas las cosas que decimos son obscenas en el sentido de que hablamos de algo irrelevante, y en ese sentido muchas veces se ha asociado la locura con la creatividad, y la mujer que saca los pies del tiesto o la mujer que es especialmente creativa o especialmente expresiva o habla demasiado es tildada inmediatamente de histérica o de loca. Entonces, yo lucho, intento enfrentarme desde la racionalidad a ese paradigma, pero reivindicando todas las locas de mi cultura. Y reivindicando todas las salidas de tono de mi cultura y reivindicando, o sea, que si tú te pones como una hidra, yo te voy a decir qué bien lo hizo Diana, qué bien, y además qué par de ovarios tuvo, que no se los apretaron los rosarios de nadie ni nada por el estilo. Entonces, por una parte está esto. Y luego hay otra cosa que me preocupa, porque por una parte está ese estereotipo contra el que podemos luchar de distintas maneras, pero por otra parte no hay que olvidar que estamos en un momento donde lo que impera en el mundo es el fascismo y el discurso del odio. Yo os recomiendo muchísimo que leáis un libro de una escritora, de una profesora de filosofía brasileña que se llama Marcia Tiburi, que el libro se titula ¿Cómo conversar con un fascista? Entonces, yo soy de esas mujeres que intentan conversar con los fascistas y que intentan hacerlo sin caer en su retórica y que intentan hacerlo sin salirse de sus casillas y sin caer en un discurso del odio que para mí es antidemocrático, visceral, salvaje, no conduce a ninguna parte. O sea, antes estábamos hablando de la relación de lo económico con lo cultural y de la violencia contra las mujeres en las empresas relacionada con la violencia contra las mujeres en las casas, ¿no? Pues yo creo que con esto de la visceralidad pasa un poco lo mismo, ¿no? La visceralidad en el ámbito de lo público, de lo privado, cuando la llevamos al ámbito de lo público, se convierte en fascismo. Entonces, por eso yo intento ser una mujer correcta, por eso yo intento ser una mujer amable y por eso yo intento no impostar comportamientos retóricos masculinos que me repugnan. Yo no quiero poner los cojones encima de la mesa, y mucho menos los ovarios. Aunque a veces sea inevitable. Buenas tardes, Marta. Gracias tardes. Por todas tus palabras. Aquí. Gracias. Y ahí, bueno, simplemente es una reflexión que sobre lo que has estado diciendo ahora, que me parece que es importantísimo precisamente lo que nosotros decíamos, que necesitamos referentes y que haya personas privilegiadas, feministas, es muy importante y que lo digan abiertamente, porque precisamente ellas están desde un punto de vista que se pueden permitir decir muchas cosas que a lo mejor otras no. Y entonces es la defensa, ¿no?, de los que a lo mejor, o de las que a lo mejor no se pueden expresar. Por eso que haya muchas privilegiadas. Me encantaría que hubiese muchísimas más. Bueno, muchas gracias. Yo lo único que te quiero aclarar es que la duquesa de Alba no soy, pero que desde luego lo que yo tuve muy claro desde que empecé a tener cierta repercusión es que siempre que me dieran un magnetofono, que me pusieran un altavoz para hablar, yo lo iba a aprovechar. Y lo iba a aprovechar para decir las cosas que a mí me parece necesario decir. Y en cualquier sitio, ¿eh? O sea, a mí me invitan a sitios muy diferentes y yo procuro ir a todos porque siempre que me dejen hablar yo voy y hablo. Y creo que es una cosa absolutamente fundamental. Pero te agradezco mucho tus palabras, ¿eh? Y respecto a lo de el privilegio y que otras personas no pueden decir, fíjate, las que somos privilegiadas, y esto ya estoy hablando hasta desde un punto de vista literario, a veces es muy difícil hablar por
las compañeras más desfavorecidas que tú o las personas más desfavorecidas que tú en general, porque tienes miedo de usurparles la voz. O sea, tienes miedo de poder malversar sus palabras y sus sentimientos. Y eso es un problema retórico y es un problema literario y es un problema también periodístico que a mí es de los que más me preocupan. ¿Cómo dar la voz a quienes no la tienen sin usurpársela o malversar sus deseos o sus necesidades para llevarlas a tu terreno? Eso me parece muy importante. Una pregunta más. Hola, Marta. Yo quería hablarte precisamente lo que tú comentabas antes de la honestidad de reconocer que toda producción cultural tiene ideología, sí. Y que tú, siempre que escribes un libro, hablas de cierta ideología y realmente es imposible leer una novela tuya que no te lleve a reflexiones que están fuera de lo que pasa en esa novela. Y una de las cosas que comentaste aquí con respecto a la última y el club de lectura con las señoras que han sufrido mucho dolor a lo largo de la vida y nunca lo han dicho, hay un pasaje de Clavícula que a mí me afectó muchísimo porque era una amiga tuya, bueno, no sé si real o inventada, que durante un año estuvo sufriendo muchísimo dolor, iba al doctor y tenía todo ese dolor y la trataban como, bueno, como eso, ansiolíticos. Ya se comentó aquí, ¿no?, que las mujeres se nos ha enseñado que un umbral de dolor alto es normal, que tenemos que aguantar, que nos quejamos por todo a la mínima, y que esa chica, bueno, tenía como, no sé si era una gasa o algo instrumental que sí. Se le habían dejado después de una operación, sí. Y que realmente podría haberse muerto. Sí, estaba en estado precanceroso. Porque sí. No le hacían caso. Entonces, ese, lo que tú has dicho, el derecho a la queja y que nos quejemos, no es solo una metáfora, como tú le decías a esas señoras, es que en la vida real, como endometriosis, fibromialgia, etcétera, que se nos está silenciando y que la medicina y todos los ámbitos de la ciencia han sido analizadas desde el sujeto hombre, desde ese punto de vista, y se ha invisibilizado muchísimo del sufrimiento de las mujeres. Entonces, reivindicar ese derecho a la queja y decirle a las señoras es que es para que tú te quejes también, eso me parece fundamental. Bueno, pues tú lo has explicado muchísimo mejor que yo y yo te lo agradezco un montón. Me gustaría retomar también la primera parte de tu intervención cuando hablas de que en mis novelas siempre se ve por detrás que hay una intención ideológica, claro, y hay una mujer que habla y hay una mujer que piensa, aunque lo haga a través de máscaras o aunque lo haga con un material autobiográfico, sea como sea. Pero eso que pasa con mis libros, atención, también pasa con los de Juan Manuel de Prada. Exacto. Y también pasa cuando vamos a ver cuando Harry encontró a Sally. Y también pasa cuando vamos a ver artefactos culturales aparentemente inocuos. O sea, todo por detrás pues está evidenciando un posicionamiento ideológico que no siempre es político, pero que siempre es ideológico. Entonces, si es apolítico, es muy político. En mi caso es político, pero todos los artefactos culturales, ya digo, están revelando alguna forma de ideología. Lo que pasa es que algunos la enmascaran torticeramente y otros pues no la enmascaran tan torticeramente. Respecto a lo que dices de Clavícula, para mí era muy importante subrayar algo que se subraya pocas veces, y es que el discurso de la medicina también es heteropatriarcal. O sea, la medicina también es un ámbito que tenemos que repensar, sobre todo porque pero hay muchísimas mujeres dedicadas a los cuidados y muchísimas mujeres dedicadas a las prácticas médicas que están ahora reflexionando sobre lo que han aprendido de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de los hombres, de sus patologías y de sus sintomatologías. No basta con que haya ginecólogos y ginecólogas. Es un planteamiento más global, ¿no? Y eso me parece importantísimo. Y luego es verdad que en Clavícula yo, con mi dolor, con esa enfermedad donde yo no podía separar lo físico de lo psíquico, de lo social, estaba intentando hablar un poco de todas las enfermas, especialmente, pero también de los enfermos del capitalismo avanzado, de esta sociedad que nos exige trabajar 25 horas al día, aunque el día tenga 24, que a las mujeres nos sobreexplota, que hace que estemos, como decía al principio, permanentemente cansadas,
permanentemente malhumoradas muchas veces, jorobadas, y cómo todas esas presiones laborales y psicológicas a veces repercuten en enfermedades reales del cuerpo, como puede ser la fibromialgia. Entonces, me interesaba un poco indagar en ese nudo, y te agradezco mucho que tú lo hayas sacado en este bonito teatro principal. Gracias. Le damos un aplauso a Marta, y ya para despedirnos me gustaría que subiese mi compañera Diana López, que durante toda la jornada ha hecho un ingente trabajo, así quiere que se lo reconozcamos, resumiendo en imágenes las intervenciones de todas las ponentes. Entiendo que ya lo tienen los compañeros técnicos. Ah, pues no lo sé. Ah, pues no. Bueno, pues... Voy a sentar al lado de Marta, claro. Porque es que parezco la chica del telecupón. Ahí. Sí. Pues aprovechamos para decir que hemos tenido más de 2 millones de impactos en redes sociales, que han interactuado con nosotros más de 1,5 millones de usuarios. Así que lo que ha pasado en el Teatro Principal no se ha quedado solo en el Teatro Principal. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido, y a todos los que nos seguís por streaming, que también estéis ahí demostrando un año más cómo interesa escuchar hablar de periodismo, de opinión, de la vida, y cómo interesa que de todo eso hablen las mujeres. Y creo que hemos vuelto a demostrar que es posible hacer un foro en el que se hable de todo esto con una mirada universal, porque la mirada de las mujeres es tan universal como la de los hombres, con un cartel íntegramente compuesto por mujeres. Así que cuando escuchéis esas excusas de que en los carteles no aparecen mujeres profesionales porque todas dicen que no, no os creáis ni una sola palabra. Venid a Pontevedra a buscarlas. Sí. Bueno, a ver, tú has hecho el trabajo, tú los vas pasando. Bueno, muchas gracias, a todo el mundo. Imagino que lo has compartido en redes también. Sí, lo he compartido en redes, pero voy pasando una a una yo. Sí, bueno, a modo de ilustración. También nos gustaría, para despedirnos, que subiesen aquí todas las mujeres que han hecho posible que este foro se celebrara. Y varias de ellas están aquí en primera fila. Merchi, Rosa, Carmen. Sí, yo creo que sí que hay que ocupar el escenario. Si quedan compañeras de la Diputación aquí, que no lo sé, que suban también. María y Vanessa, que han hecho posible que todas las ponentes hayan llegado a Pontevedra también. Y todas las que hoy han sido ponentes o presentadoras, por favor, me gustaría terminar con una foto de este escenario lleno de mujeres. Me gustaría preguntarle a los personal técnico si hay manera de que esto se reproduzca automáticamente. No, tienes que darle con el dedo. Tu trabajo sigue siendo ingente. Pues va fatal. Por favor, todas las que hayan sido ponentes, presentadoras, no las jornalistas comedidas, gallegas, chicas, venga. Las jornalistas galegas que han ocupado el espacio también. Y, por supuesto, agradecer de nuevo al Concello de Pontevedra y la Diputación de Pontevedra que hayan apostado por el foro, porque sin ellos no sería posible. Y nos parece muy importante que las administraciones públicas se impliquen con la igualdad. Y podéis seguir aplaudiendo, porque necesitamos como una banda sonora o algo. Y claro, los que quedan abajo, que nos saquen fotos, por favor. Y si los compañeros técnicos que han hecho también posible todo se merecen un aplauso, también se lo damos. Por favor. Y si nos pueden poner la canción de SES para acabar, que va a ser la banda sonora de la huelga feminista el 8 de marzo aquí en Galicia, pues mejor también. Y ahora nosotras le podemos dar un aplauso al público y ya se acaba todo, ¿vale? Gracias a este público que ha renunciado al carnaval pontevedrés para estar en As Mulleres que Opinan Son Perigosas.